Bueno, pues este año se adelantó, como decía, la fiesta de los sombreros de Cristina Seque de la Meridiana, es el mismo lugar de siempre, pero en vez de hacerlo el domingo de Pascua, pues ha hecho el sábado, porque ya que el domingo se va mucha gente, pero van llegando muy temprano, a primera hora luciendo estas pamelas de sombreros y tocado tan maravilloso. Bueno, la primera en llegar hemos sido nosotras, ¿no, Alejandra? ¿Qué tal? Sí. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la verdad es que no nos podemos perder por nada esta fiesta tan bonita de los sombreros, va la ocasión de que no solamente para una boda, para un bautizo, una comunión, lo podemos lucir para una fiesta como hoy, ¿no? Sí, la verdad que es una fiesta muy bonita, yo creo que es el inicio de la primavera. Y bueno, Cristina, como siempre, todos los años, así que... Qué bonito es el tuyo, ¿de qué diseñadora es? ¿Qué diseño es? Una rosa preciosa, ¿eh? La verdad que se llama tanto la rosa negra, sí. Es que justo, ¿eh? Mire precioso tu tocado. Sí, muchísimas gracias. Enhorabuena. Bueno, Alejandra, con tu negocio de, bueno, la cámara hiperbárica, ¿cuándo suelen asistir más gente a este espacio? ¿Es para todo el año o tuve más afluencia, por ejemplo, este verano o esta Semana Santa han llamado muchas personas para interesarse? Sí. ¿Cuándo es cuando tenéis más afluencia? Normalmente cuando empieza el buen tiempo, que empieza a venir, ¿sí?, gente de fuera. Sí, viene gente de... Ahora tenemos pacientes de Noruega. Hemos tenido dos, una por osteomielitis refractaria, que es una infección del hueso. Y ahora tenemos también una niña que ha tenido problemas de oxígeno al nacer, ¿sabes? Una hipoxia cerebral. Y la niña pues tiene unos 14 meses. La verdad que a partir de la quinta sesión los padres están muy contentos porque han empezado a notar la mejoría de la niña, ¿no? A nivel tanto neuronal, que ya empieza, y también a nivel físico, ¿no? La mano no movía y ahora ya la abre, la cierra, la tenía siempre la manita cerrada. Así es que... ¡Qué maravilla! Bueno, y muchas personas, ¿verdad?, que nos preguntan, mira, es que he estado con el tratamiento de quimio, de cáncer, aunque no está demostrado y lo hablamos una vez, lo de la quimio hiperbárica, pero es que es verdad que me están preguntando personas, oye, ¿y eso irá bien como una alternativa más, aparte para complementar de la cámara hiperbárica? ¿Habéis tenido pacientes también con esta enfermedad de cáncer que hayan estado...? Bueno, mira, realmente para el cáncer, como sabéis, no hay cura, ¿no? Lo que hace la cámara hiperbárica y el oxígeno hiperbárico es todas las secuelas que tienen de radio o de quimio, sabes que aparte de sí, que se mueren las células, bueno, malo, también irradian el tejido por alrededor. Entonces lo que hacemos es mejorar esas secuelas de radioterapia y quimio en algunos casos. Bueno, vamos a recordar dónde está la clínica. Sí, mira, está en la avenida España 242 en Estepona. Y lo mejor... Es lo mejor dar el teléfono, porque así las personas se informan. Mira, me pasa esto, ¿es bueno para esto la cámara hiperbárica? Pues qué mejor que vosotros, que sois los profesionales, que hay un doctor maravilloso, el doctor Sánchez, que mejor que sacan su primera consulta y lo vea y le diga, lo diagnostique y le diga si le va a venir bien o no. Sí. ¿Verdad? Eso es perfecto. Así es, pues el teléfono es 952 80 67 96 o el móvil que es 663 418 023. Estaremos encantados de atenderles. La primera consulta, como sabéis, es gratuita, o sea que cuando queráis podéis venir a visitar. Estupendo, pues nada, gracias. Vamos a disfrutar. ¿Qué te parece si nos damos una vueltecita y vemos los sombreros? Sí, ¿vale? Vamos a dar veredicto a ver cuál nos gusta más. Gracias. León ha hecho una entrada aquí, vamos, preciosa, con un sombrero divertidísimo. Vamos a preguntarle cómo ha surgido la idea. Yo creo que se ha inspirado un poco en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Exacto, para celebrar la primavera, Elena. Contenta de verte, contenta de estar aquí en Marbella, que viajo mucho cuando tengo oportunidad de participar en los eventos sociales de aquí, de nuestra ciudad, que son lo más bonito del mundo. Pues hay que contribuir, hay que sumar. Mira, esto ha sido como muy improvisado. Yo estaba pensando, a ver, voy a ir clásica o divertida. Me encontré con Cristina Seckeli en una cena en Rotary y le dije, a ver, ¿qué llevo? Me dice, divertida. Digo, bueno, pues voy a ir divertida. Ya ha salido. Bueno, es que una mariposa me he que sujeta muchas cosas, mariposas, flores,
tortugas y tu bolso, a ver, enseña el bolso que también son. Mira, este bolso es artesanal, que lo compré en la isla Mauricio, está hecho a mano, ¿ves? De como de paja, pero todo hecho a mano, ¿eh? Mira qué bonito es. Y bueno, he pensado que le iba con el estilo, así que nada, todo ha sido creativo y en el último momento, que es como mejor salen las cosas. Sí, que es verdad, pues enhorabuena, porque yo creo que va a ser uno de los, vamos, de los previstos para que gane. Vamos. Ay, muchas gracias. Lo importante es estar aquí con los amigos, reunirnos y disfrutar de esta Semana Santa. Gracias. Un abrazo. Hablamos con don Alberto Romero, un gran artista y muy amigo de Cristina Seckli. Como lo vemos también, viene con su sombrero, pero viene reflejado su arte. Ahí podemos ver también el salón, que hay una obra maravillosa que yo ya me he fijado. Y ahí lo tenemos, el artista. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, cómo no, tenía que ser tu sombrero también con tu toque artista. Bueno, pues sí, son además son cuadros originales que la pinté doña Cayetana en estos últimos 6 o 7 años de vida. Y bueno, he querido reflejar en mi sombrero todos cuadros que a ella la apasionaban, con sus pamelas, sus sombreros y vicencos, y que tanto ella siempre me pedía y me solicitaba, ¿no? Pues en esta fiesta, como no podía dejar reflejo estas obras, ¿no? Además que he regalado a doña Cristina una obra para, bueno, pues para la mejor Pamela, será regalada la mejor Pamela, sí, efectivamente, un cuadro de doña Cayetana que tanto, pues bueno, pues tenía que ver con la ciudad de Marbella y que tanto le apasionaba y le gustaba, ¿no? ¿Has pensado en un futuro próximo, tienes perspectiva de exponer en Marbella en una exposición grande para que todo el mundo pueda admirarla? Sí, bueno, tengo varios proyectos, varias instituciones, varios lugares que están detrás de mí para que traiga la obra, para que traiga mi proyecto último que estoy realizando y en gran parte pues piezas dedicadas a doña Cayetana, sí, en los próximos meses, ya os diré con más cuando más se aproxime. Duquesa de Alba, que tanto quería Marbella, la veíamos tanto aquí, en tantos sitios, que era de verdad encantadora. Siempre que la hemos entrevistado ha tenido con nosotros siempre unas palabras cordiales y la verdad es que me alegro mucho de ver aquí todos sus cuadros o algunos de tu colección. Bueno, una pequeña muestra. Así que sí, la verdad es que yo mantuve una relación muy estrecha y muy cercana porque, bueno, y de hecho don Carlos, el actual Duque de Alba, quiere que siga pues pintando y dejando fiel reflejo de doña Cayetana, pues para tenerla en cierta manera viva su imagen, ¿no? y que quede ahí. A ella le encantaba, ellos lo saben, le pinté más de 100 piezas en vida y bueno, seguiremos trabajando, cómo no, claro que sí. Muchas gracias. Enhorabuena por tu arte. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar con vosotros. Gracias. Hablamos con don Pablo Lepanto, que yo decía de verdad, recordado siempre que yo una fiesta, siempre a mí se me viene a la mente Lepanto, porque siempre su hija, su familia, han dado todos los cates y la gala del cáncer, galas que ya ni existen, pero ellos han estado siempre, siempre allí y cuidando la prensa, que eso es muy importante que yo diga, porque siempre han tenido con todo el mundo y con la prensa hemos sido siempre también los primeros, siempre en que o han atendido o falta algo, siempre, así que de verdad, siempre que veo una fiesta, un evento, siempre tengo que puntualizarlo y daros la enhorabuena por vuestra empresa, los años que lleva, ¿no? Y ahora el catering de también, como no podía ser, es también de Lepanto, de los sombreros de hoy. De hoy en la Meridiana, sí. Oye, gracias porque me has hecho unos piropos que hacía ya, nunca me los habían echado, pero bueno, un poco de razón tienes. Es que 50 años aquí da para mucho, para muchas fiestas. Te llaman cantidad, si la del cáncer, Starlight, el niño de la piel mariposa, en fin, no lo va a nombrar, porque no está bien. ¿Cómo ha sido esta Semana Santa? Bueno, ya sabemos que la Pascua, vosotros tenéis el mejor escaparate. Hemos ido incluso a Fuengirola a hacer de Pascua, sí, ¿se acuerda usted? Hace 2 años que hemos grabado todos los huevos espectaculares, sí, la pastelería, cómo están unos dulces increíbles. Sí. Es que es una fiesta que se presta también a esta, ¿no? Bueno, la Pascua va bien, el tiempo es estupendo, es fantástico. Hay muchísima más gente que el año pasado, es lo que dicen los estadistas. Y espero que se cierre bien la semana, porque también la semana que viene es interesante, queda mucha gente que no quiere estar en aglomeraciones, etcétera, pero sabemos por la prensa y por toda la asistencia a las procesiones ha sido en toda Andalucía masiva, y hay que alegrarse de eso. ¿Te parece bien? Sí, es verdad, una maravilla. Bueno, a ver qué sombrero es el que gana hoy, porque su mujer siempre también luce unos sombreros maravillosos, también con motivo de la paz. Yo ya le he visto el que va a ganar, pero no te lo digo. Bueno,
se lo está llevando lo que es toda la vida, ¿no? Que ha sido la Meridiana, ¿no? Y es un espacio precioso, ¿no? Para cualquier evento, una fiesta privada, un cumpleaños, sí, para las comuniones. Sí, sí. ¿Va a seguir? Sí, bueno, vamos a ver. Nuestro propósito sería ese. Ahora no sabe uno cómo van, ¿no?, las cosas. Pues ya sabéis que tenéis todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias. Así que gracias a vosotros. Muchas gracias, guapa. Bueno, ya no hay fiesta que no falten estas dos señoras, además amigos, todos ya nos conocemos, toda la familia, ya somos familia, casi que nos vemos en todos los eventos, que es la señora Antoñita y también Katy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, creo que lleváis unos sombreros preciosos, elegantísimos y muy clásicos. ¿Qué diseñadora es la que ha trabajado en ello? Estrella García, de San Pedro de Alcántara, maravillosa. Todos los años ella es la que ahí ya se lo compro. Elegantísima. Y Katy, vamos a preguntar, a ver, también este sombrero, Pamela, que lleva. Sí, la señora Estrella García, que tiene unos modelos preciosos y me encantan. Que son finísimos, ¿eh? Qué estiloso y qué guapa y conjuntadas que vais las dos. Bueno, espero que ganéis algún premio. Hoy creo que está la condesa también, que es amiga también, la condesa de la Cruz. Vamos a saludarla, condesa. Bueno, pues saludamos a la condesa ya en verano, que se une también a las fiestas de Marbella, porque siempre ella ha apoyado Marbella, siempre la hemos visto también los eventos, queriendo muchísimo a Marbella, y bueno, la saludamos, señora condesa. Qué amable, es que me gusta cooperar y ayudar a todo lo que se pueda ayudar. Sí, que es verdad, las charlas benéficas. Personas mayores o enfermos, yo ayudo todo lo que puedo. Todo lo que puedo. Muy guapa este bebé, amable. Muchas gracias. Elegantísima. Muy amable. Igual te digo. Nos vamos a hacer una foto yo vengo para de invierno. Porque después cuando se va el sol se cogen los resfriados. Estamos en primavera y hasta el 40 de mayo no te quites el ensayo, como se suele decir. Ah, claro, claro. Bueno, ¿qué tal si nos hacemos una foto bonita con las Pamelas? Esta fiesta ya, sin las amigas de siempre, que eso somos una gran familia, no sería fiesta como Olivia, que también está en toda la fiesta, Antonella, Ana, todas, ¿no? Siempre, siempre, estamos encantados en esta fiesta maravillosa de las Pamelas, de Cristina Segeli, que siempre es tan amable, que nos invita cada año a su evento, el mejor para abrir la primavera en Marbella, ¿qué te parece? Bueno, me parece divino y está ahí divinas todas, bueno, has optado por medio velito también, que es un... Me encanta, sí, es un clásico total, es una seda salvaje, un sombrero con historia y me ha encantado y creo que aquí todas están divinas, maravillosas y felicitar a Cristina Segeli y bueno, a todos los que han hecho posible este evento tan maravilloso, de verdad que y a vosotros que cubrís la noticia siempre en Marbella, lo último, fashion. Bueno, yo creo que tenemos aquí unas artistazas que siempre nos deleitan con su música, su sevillana, y creo que tienen una primicia para darnos, es así, ¿no? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola Marbella, hola a vosotros también, pues muy contenta de estar aquí este año, que veo, por cierto, mucha creatividad en el color de los sombreros. Como siempre digo, Marbella te permite el hecho de poder hacer un sombrero diferente en esta fiesta y abrir la primavera, ¿no? Y sí, es verdad, acabamos de grabar nuestro videoclip con el nuevo tema Dímelo, y estamos, pues la verdad, muy contentas, muy cansadas, porque esto del videoclip, no te creas, que tiene mucho, mucho trabajo con unos grandes profesionales y muy contenta de estar aquí con vosotros. Mucho, con la intriga, ¿cómo dice el estribillillo o algo? Dímelo ya. Es que no, que estamos todavía un poco a hacer la primicia, pero bueno, no os preocupéis que os llamamos enseguida en cuanto se vaya a lanzar. Vamos, seréis de los primeritos, como siempre. Bueno, ya sabéis, invitada que vais para el estudio, ahí muchas en primicia. Y bueno, también nos sigue por el Facebook, por las redes sociales, por la tele. Aquí. Bueno, soy una argentina residente en Marbella, de origen italiano, nuevita aquí, soy la más nueva, pero adoro esta Marbella con glamour y adoro que Cristina lo siga recuperando y lo mantenga y que todos pongamos a Marbella donde debe estar y donde ya está, que es el primer sitio del mundo, el mejor sitio del mundo para vivir. Como llamo yo, esto es Fantasy Island, es la isla de las fantasías, todo es posible aquí. Y disfrutéis esta fiesta, gracias. Thank you.
promotor lo de todo esto. Cristina Sequili, aquí la tenemos ya, que todo yo decía, bueno, anda que no, promotora, promotorísima. Las inmobiliarias, pero aquí. Bueno, Cristina, es que digo yo, esto ya es como una gran familia, que hoy para Pascua nos juntamos todos. Me has cogido ya dando botes, porque vienen los amigos, vienen las amigas, vienen los amigos de los amigos que ya conozco de otros años. Siempre hay gente nueva. Es espectacular. ¿Cuántos años ya de esta tradición? Pues yo creo que, bueno, la empezó el príncipe Ferdinand Bismarck, yo creo que hace 25 años. Y luego lo siguió Gerd Stenger. Y luego seguí yo. Entonces, bueno, esto es, hay que seguirlo siempre. Es fabuloso. Es una emoción de ver toda la gente. Se ponen de guapo, bueno, date una vuelta, lo ves, es ya increíble. Bueno, tenés difícil jurado para saber que es hombre o que Pamela. Yo busco ya el jurado de chicas para votar a los chicos para votar a la chica. Alguna mujer meteremos con los chicos para que voten las chicas. Lo pasamos bien. Y luego tengo amigos que regalan premios. Una regala, la Lady Rus regala algo de su tienda, Vision Lava algo de su tienda. Mi hermana del Hotel de Toledo, todos regalan a algunos pequeños, entonces nos inventamos los regalos, los premios sobre la marcha. Sí, es verdad. Bueno, y hemos entrevistado al artista con las obras tan bonitas que me dice que se va a sortear una en la Duquesa. Ese es el premio gordo, ese es absolutamente un premio gordo. Ese Alberto Romero es un artista reconocido ya en toda España. Está empezando por México, por el extranjero también. Bueno, vais a ver algo especial. Bueno, enhorabuena, espectacular. Cristina. Enhorabuena, felicidades, vale. Porque de verdad es una de las mejores fiestas de Marbella. Gracias. Muchas gracias, Elena. Bueno, saludamos a una colega, Pilar Castillejo, que viene de Madrid a esta fiesta. Además, ellos tienen casa y una enamorada de Marbella, como todos. Viene guapísima, ¿eh, colega? Muchas gracias. La verdad es que la Pamela me ha costado un poco trabajo conseguirla. Tengo muchísimas Pamelas en casa, pues preciosas, pero aquí justo en Marbella no tenía. Y sabes, entonces, bueno, pero al fin lo conseguí. Bueno, ¿qué titular le pondrías a esta fiesta? Pues es una fiesta glamurosísima. Como todas las que hace Cristina, son fantásticas, reuniendo a la creme de Marbella, muy selecto, y la verdad que me siento muy, muy orgullosa primero por ser amiga de Cristina desde hace muchísimo tiempo, y segundo por estar aquí disfrutando de esta fiesta tan original y tan bonita. Disfrutar y que nos veamos en muchos eventos, sí. Porque la verdad es que Marbella es una ciudad que tiene buen clima, tiene buena gente, sí, y nos pasamos siempre ideal, como que ya somos como una familia. Yo, exacto, le digo a Cristina, somos ya una familia, una gran familia. Una gran familia, desde luego, sin ninguna duda. Muchas gracias, guapa, muchas gracias, que disfrutes. Bueno, mi querido amigo Patricio Moreno, y que viene siempre radiante, hoy también con un luz maravilloso. Estrella García. Bueno, ¿cuántos tocados he visto este año de Estrella García? Es que Estrella está. Es una gran creativa, es una mujer con un arte, ¿no? No sé. Si hubiera nacido en otra época, hubiera sido una Coco Chanel. Sí, para cantar Estrella, una mujer especial. Sí que lo es total. Y bueno, Patricio, tú vienes todos los años a acompañar aquí a Cristina a la fiesta, y ya me imagino que, bueno, preparando ya la próxima gala, ¿no? Sí, la próxima gala acaba de ser la de Madrid, ha sido un éxito total con los morancos de anfitriones, Eva Longoria, María Bravo, ha estado, qué sé yo, Mercel, cantante, mucha gente, Chenoa, me ha encantado. Hace un año el niño Martín.
Adrián Martín, Nuria Fergó, ha sido precioso, mucha gente del mundo de la moda, también estuvo Carmen Lomana, que hace poco ha estado aquí también en Marbella, y no nos falla nunca nadie, o sea, ya Madrid, en el Teatro Real. ¿Hay fecha ya para la gala de...? Hay dos fechas, pero una va a ser en junio, creo que el 17 de junio, y es la mejor parte de la que más amamos, que es Marbella. Marbella, tú sabes que a nosotros nos puede, es nuestra tierra, y le ponemos un empeño increíble, y la gente, es fácil invitarla a Marbella, porque dice, vas a pasar un fin de semana en Marbella, vente a la gala, y se pone como, wow, vamos a Marbella, ¿no? La ciudad más internacional del mundo, la más hermosa para mí, ¿no? Un lugar del corazón que tengo para Marbella, ya 30 años viviendo aquí. ¿Qué dicen los astros de este verano? ¿Cómo va a ser el verano en Marbella? Un año para enamorar y enamorarse, es este, olvidarse de las penas, empezar de nuevo y también tratar de cortar, ¿no?, con todo lo que es negativo. A veces nosotros atraemos cosas negativas cuando estamos pragmatizando cosas, estamos como llevando cosas hacia adelante, eso hay que cortarlo, hay que cambiar la filosofía de vida, ¿no? Sí, que es verdad, es la mente está todo, el Patricio. El poder de la mente, bueno, tú lo sabes. Bueno, a ver si ganas un premio este año, que vamos a estar ahí. Yo creo que sí, ¿no? ¿Me lo merezco o no? Aparte de Estrella, me ha hecho ganar siempre. Claro que sí. Bueno, pues tú ponte el mejor perfil. ¿Este? Y ya está. Venga. Y mucha pluma. Mucha pluma. Bueno, doña Remedios del Río siempre también apoyando y también con su gala que ya la está preparando para que no falte detalle, ¿no, doña Remedios? Claro, el 17 de junio espero a todos, lo he puesto baratito, a 100 euros. Hay unos premios bárbaros, entre ellos con la tarjeta de entrada, con el ticket. Voy a rifar un sombrero de Marcano, que vosotros sabéis que es la que hace la mayoría de los sombreros de Ascot. Luego también voy a firmar cámara iberbárica, dos sesiones y demás. Que no te me caiga, la guapa Cernial, la mejor pintora de la zona, no te caigas. En fin, aquí estamos felices de estar todos juntos. Esto es Marbella. Y aquí estamos, ¿no? Bueno, vale, la suerte que va a tener, que le toque tu sombrero, ¿no? ¿Ya has pensado qué diseño vas a hacer para este día tan especial de...? No, yo siempre dejo que la gente se sorprenda. Ya ha traído aquí cosas siempre piezas nuevas, como puedes ver. Bueno, que también viene muy elegante. Yo soy una fan. Y también tu gala también. Mi gala ya está mismo, antes que la de Remedio. Ella vendrá a la mía y yo a la suya. ¿Me lo tienes? San Lázaro el 8, sí. Sí, sí. Me cuesta mucho trabajo, entonces me tengo que ir con una de vosotras. El Duque de Alba este año, va a venir el Duque. A ver si viene el Duque de Alba, el año pasado no pudo. Pero siempre viene, ¿eh? Espero que este año también pueda. Muchas gracias, pasarlo bien, que me está ahí muy elegante. Está divina. Y además sácanos con Photoshop, sin arrugas, sin arrugas. Pleno verano y desde muchos años que teníamos lluvia, esta temporada es la mejor que hemos tenido desde muchísimos años. Dios está con nosotros y el cielo también. ¿Cómo se prevé la fiesta este verano en Olivia? Que es que todo el mundo que viene a Marbella también tiene que ir a Olivia, que si no es como si no hubiera estado en Marbella. Sí, es seguro que hay muchísimas cosas nuevas que se van a hacer, unas cenas con show que cambian todos los días, el NAO que va a abrir el fin de mes de mayo y esperamos tener mucha gente. Y yo creo que todos dicen que España va a estar el lugar número uno del mundo y yo apuesto también porque no hay mejor que nosotros vivimos en un paraíso, la gente tan buena, nuestros pequeñitos chiringuitos, nuestras tapas, nuestros vinitos y la noche en Olivia, eso es un sueño, el paraíso. Sí, es verdad,
Pues nada, que disfrute este día, Olivia, que disfrutaremos también. Gracias. Olivia, siempre. Gracias. Casi tenemos el mismo sombrero tú y yo. Ah, parecido, sí, un poquito similar. Bueno, hablamos con Rosa Sánchez, que viene elegantísima. Tenemos que decir que luce una Pamela espectacular y que, bueno, seguro que uno de los candidatos al premio, ¿no, Rosa? Lo importante es estar aquí cada año en el almuerzo emblemático de Cristina Cheguelin, que con eso yo creo que es el mejor premio que tenemos, ¿no? Estar en Marbella y disfrutar de este ambiente, que no todo el mundo lo tiene, ¿eh? Rosa, te tengo que también que felicitar por las conferencias que habéis dado en el Palacio de Congreso recientemente, que creo que han tenido un éxito total y que yo no he podido asistir, pero bueno, me ha dicho todo el mundo que ha sido fenomenal, ¿no? La verdad es que sí, tenemos un oncólogo que es José Luis García Puche, que es catedrático de oncología también, además es radioterapeuta, y él ha sacado pues todas las ventajas que tiene la nanotermia para el enfermo del cáncer, ¿no? Así que bueno, pues sí, que ha tenido mucho seguimiento y estamos muy contentos de que la tecnología ya esté en España desde hace 2 o 3 años y se esté expandiendo. Un alivio también para los que sufren esta enfermedad, porque es otra alternativa, que ya no es decir, no es que sí o sí tengo esto tan agresivo que es la quimio, sino hay otras alternativas como la tenemos. Verdaderamente los oncólogos lo tratan como complementario, solamente se puede decir que es una única terapia cuando el paciente ya no tiene otra terapia oncológica, es decir, cuando al paciente le retiran o es resistente a la quimio. Pero la multiplicación de la efectividad de la quimio y la radio con nanotermia es espectacular. Y al mismo tiempo es que la calidad de vida, porque es que mejoran muchísimo el sistema inmune y todo, ¿no? Van mejorando y eso es muy importante, tener en cuenta muchos factores en el enfermo. Pues enhorabuena, además lo tenemos aquí cerquita en Marbella, en Playa del Duque. Bueno, además aquí... Oye, pues puedo decir el nombre de la clínica, ¿eh? Celumed Clinic, por favor, cualquier cosa que nos contacten. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Bueno, doña Remedios del Río siempre también apoyando y también con su gala que ya la está preparando para que no falte detalle, ¿no, doña Remedios? Claro, el 17 de junio espero a todos, lo he puesto baratito, a 100 euros. Hay unos premios bárbaros, entre ellos con la tarjeta de entrada, con el ticket. Voy a rifar un sombrero de Marcano, que vosotros sabéis que es la que hace la mayoría de los sombreros de Ascot. Luego también voy a firmar cámara hiperbárica, 2 sesiones y demás. Que no te me caiga, la guapa Cernial, la mejor pintora de la zona, no te caigas. En fin, aquí estamos felices de estar todos juntos. Esto es Marbella. Y aquí estamos, ¿no? Bueno, vale, la suerte que va a tener que le toque tu sombrero, ¿no? ¿Ya has pensado qué diseño vas a hacer para este día tan especial de...? No, yo siempre dejo que la gente se sorprenda. Ya he traído aquí cosas. Siempre piezas nuevas. Como puedes ver. Bueno, que también viene muy elegante. Yo soy una fan. Y también tu gala también. Mi gala ya está mismo, antes que la de Remedio. Ella vendrá a la mía y yo a la suya. ¿Me lo tienes? San Lázaro el 8, sí. Sí, sí. Me cuesta mucho trabajo, entonces me tengo que ir con una de vosotras. El Duque de Alba este año va a venir el Duque. A ver si viene el Duque de Alba. El año pasado no pudo. Pero siempre viene, ¿eh? Espero que este año también pueda. Muchas gracias, pasarlo bien, que me está ahí elegante, muy elegante. Está divina. Y además sácanos con Photoshop, sin arrugas, ¿eh? Sin arrugas. Hablamos con Heidi, ella es amiga también, una gran profesional del sector inmobiliario, muchos años en Marbella, con las mejores casas y villas, y también amiga de Cristina, de todos los amigos, y luciendo Pamela preciosa, Heidi. Gracias, gracias Elena. Pues mira, otro año más, eso es muy bonito para nosotras, para las mujeres, para los hombres, tener esa ocasión para ponernos un poco de gala divertido, que llevamos toda la semana pensando a ver qué colores nos ponemos, que así vamos a juego y tal y cual,
Y bueno, como todas estas mujeres bellezas, pues encantada de estar aquí. Bueno, fíjate, siempre nos guiamos por la economía, según vayan las inmobiliarias, y creo que no has parado. Muchísima gente que ha venido, sí, ¿no? Interesante. Sí, sí, sí. Marbella está teniendo un año increíble porque todo el mundo quiere estar aquí, sea o de turismo al hotelero o residente. Somos el destino número uno. Yo creo que no tenemos duda, no tenemos competencia. Así que a disfrutarlo los que estamos trabajando aquí en turismo y en inmobiliaria. Es un buen año para nosotros. Pásatelo bien, Heidi. Gracias, gracias. Bueno, hablamos con Héctor Cantoya, que es el mejor actor de doblaje y el mejor recitador de todos los poemas que hayamos conocido nunca, jamás en la vida. De verdad, cómo me gusta saludarle. Bueno, muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de dirigirme a todos tus espectadores, porque contigo, que eres todo simpatía, eres una profesional como la copa de un pino, que siempre estás trabajando y ofreciendo a Marbella y alrededores tu imagen y toda la gente maravillosa que tú entrevistas, es un placer que tú me entrevistes a mí, a este pobre cómico. Ay, qué va, admiro mucho su trabajo. Y bueno, ahora recientemente has recitado un gran poema, que yo me gustaría ver si se acuerda de alguna estrofa o algo de ese poema maravilloso. Sí, he recitado en Málaga a la Virgen de Lágrimas y Favores, la cofradía de Antonio Banderas, mi amigo Antonio Banderas, que de aquí te mando un saludo, Antonio, si ves este programa. Nos conocimos en Los Tarantos, en Madrid, hace 40 años, ¿te acuerdas? Bueno, pues recité de él un verso a la Virgen de Lágrimas y Favores. Y él estaba abajo. Y fue para mí un placer y un orgullo ofrecer ese poema de Antonio Banderas a toda Málaga y alrededores. ¿Se acuerda de alguna frase o estrofa de ese poema? Me acuerdo, pero no lo tengo muy bien. Entonces, para no cometer el error, ¿viene la tela de Sínolo a recitarlo? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Pues estaremos encantados de recibirlo como siempre en la programa televisión. Voy a recitar el poema, el verso de Antonio Banderas, que le dedica a su Virgen y a su cofradía, a la Virgen de Lágrimas y Favores. A tu programa cuando queráis. Muchas gracias, Héctor. Bueno, usted ha venido hoy con muchos amigos, incluso un diseñador muy conocido. Sí, ¿no? Sí, bueno, renombre, bueno, aquí, ¿no? Estamos. Estamos, por ejemplo, con el maestro Antoñete, su señora, anfitriones conocidos. Hola, hola a todos. Guionista, escritor, guionista. Hombre, de Málaga, amigo, claro. Una hermosa visitante de Barcelona, que nos hace el honor también de estar con nosotros. Y a mi hermosa... Ay, está guapísima. A mi hermosa ella, mírala, mujer. Así que... Es que una de las mejores mesas que saludamos hoy, pasarlo bien con esta fiesta de los sombreros. Gracias, gracias, gracias. Bueno, yo tengo el placer de presentar a un gran amigo de Málaga, el gran modisto de alta costura, Ángel Palazuelos de Málaga. Y es mi amigo y es una persona, creo, que aporta mucho al mundo de la moda y es un trabajador y un artista nato. Así que yo... os presento a este buen amigo mío, Ángel Palazuelos. Vamos a saludarlo. Gracias, gracias. Bueno, doña Remedio, que conoce a todo el mundo. Doña Remedio, es que fíjate qué foto más bonita que vais a tener. Mira, hoy estoy con el ego por los cielos. Fíjate cómo estoy de bien acompañada, ¿eh? Dos para ella. Bueno, tenemos un diseñador malagueño, además, un gran diseñador. Y que, bueno, es reconocido en el mundo entero, ¿no? Bueno, gracias, gracias. Espero que sí, que mi trabajo se reconozca e intentamos que se pase efectivamente por todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo está la moda? ¿Cómo está la moda en este siglo que vivimos? ¿Se lleva todo realmente bueno, o no? Bueno, se lleva todo, pero realmente ten en cuenta que mi trabajo es muy personalizado, entonces yo atiendo a una mujer que me requiere para un evento muy especial y excepcional en su vida. Entonces lo que hago es un seguimiento y estudio cuál es su necesidad e intento que destaque y que tenga un buen recuerdo porque son fotos para toda una vida. ¿Qué es lo primordial para usted ahora? Hombre, lo primordial en una mujer es que se sienta completamente segura. Si tú te pones un sombrero, cuando salgas a la calle te tienes que olvidar que llevas un sombrero, si no, déjalo en casa. Porque el mejor traje que puedes llevar siempre es tu sonrisa. ¿Vale? Te diré una cosa, yo estoy esperando una cosa que va a ocurrir, que os invitaré a todos,
y entonces me pondré en las manos de él para el cuerpo y en la cabeza para Marcano, y te digo que va a ser en mi pueblo y voy a poner un autobús y os vaya a venir todo. Y aquí Remedio, tenemos al sucesor de la firma, que es mi hijo Mario Palazuelos. Ya, y pues ¿no? Sí, sí, moda, sí, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, ¿por qué no me adelanta algo? Yo ya que le tengo que aprovechar para que me adelante algo de lo que se va a llevar este verano. Verá, es que yo no sigo tendencia. Venga, pues un color, apostaría para este verano por colores muy, 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 muy fuertes y divertidos. Fusias. Verde muy ácido, muy ácido, muy ácido, y un naranja quemada, por ejemplo, que me encanta este año. Mira, si quieres ver cosas de eso, yo lloro porque estoy en Israel a partir del 15 de mayo, pero el 19 de mayo hay una bomba en Granada. Poneros de acuerdo con él y con Marcano, y si hay que correr con algo, tu amiga Remedios os ayuda para que estéis con lo mejor de España, que son los dos. Muchas gracias, y ahí estaremos con doña Remedio. Un saludo para todos, y bueno, gracias. Que me diga algo también aquí. A ver, acércate, ponte aquí. Niño, venga. Bueno, encantada de saludarte, encantado, y te doy la enhorabuena por seguir los pasos de tu padre. Y que es difícil porque normalmente la juventud coge por otros caminos, y eso es la labor también del día, bueno, a día, sí, ¿no? De que lo haya. Que Mario ha terminado su carrera de derecho y bueno, se está licenciando ahora mismo. Y bueno, y al final ha apostado por la moda, y esperemos que bueno, que la preparación que ella lleva como base sea importante y que sepa desarrollarla en su creatividad, que es lo que parece que por lo que va a apostar. Bueno, pues a ver qué veredicto damos de esta fiesta. Pues la verdad que está genial, hay un ambiente súper divertido. Hemos venido desde Málaga porque ya, bueno, la Semana Santa está casi acabada y nos lo estamos pasando muy, muy bien. La comida está estupenda, todo un ambiente de gente muy guapa, divertida, y estamos encantados, la verdad. Vale, pues enhorabuena, de verdad, y esperamos ver mucho más de estos grandes diseñadores. Gracias. Bueno, nuestra querida y encantadora Manuela Virche, una gran artista que sabe apreciar como nadie las obras de arte, y que nosotros siempre seguimos su criterio, porque siempre ha estado a la moda, se ponga lo que se ponga, siempre ha sabido lucirlo, y que eso es muy importante, no solo la ropa, sino alguien que sepa lucir lo que hacen los diseñadores. Muchas gracias, Elenita. Pues es un sombrero de Marcano, que ya has visto que tenemos otro, el de Remedio, pero hoy lo que me encanta es que estoy rodeada de diseñadores, y este es mi amigo Álvaro Reque, que hace una serie de hombre maravillosa. Y yo mujer, creo, y de hombre mujer. Y mujer. Bueno, sí, sí, mira, sí. Tú, qué bien. Yo soy arquitecto y aparejador, pero también diseñador de moda. Hace unos meses estuve en un programa de televisión que me ayudó a lanzarme a la fama, y eso lo utilicé como un impulso para mi marca de ropa. Se llama Scars. ¿Cuál es tu lema en lo que se refiere a la moda? Es un rollo vintage, años 80 americano, californiano y militar. Tiene un rollo muy chulo y además, sobre todo, con estilo. Es difícil sumar todos esos ingredientes y hacer algo con estilo, y creo que lo hemos conseguido. ¿Qué más difícil, vestir a la mujer o vestir al hombre? ¿Quién es más exigente? Si tienes estilo, puedes vestir a los dos por igual. Bueno, adelántame algo de lo que se va a llevar este verano. ¿Cuáles son las tendencias para ti, por ejemplo? ¿Cuál sería un tejido más sedas, colores, sobre todo que llame la atención, azulinas, rojos, turquesas, cosas que te hagan ser más atractivo? ¿Has atrevido con los trajes de flamenca? No, lo mío es más ¿en Sevilla? Alternativo, sí, pero no es mi estilo, no es mi rollo. Bueno, pues, ¿sí te vemos en la Feria de Sevilla? Seguramente sí. ¿Comenta de los trajes que hay? Seguramente sí. Encantado, ¿eh? Gracias.